Drop this bait. ¿Qué tal, gente de YouTube? Tenemos un nuevo video para el canal. Y bueno, chicos, ahora estamos en un nuevo video de GTA 5 Online. Pero ya como vieron en el título de este video, chicos, pues ahora estamos con algo que yo pienso que podría ser el inicio de una nueva serie. Que bueno, en el título, como bien dicen, retos de GTA aquí con Warriors, o Warriors, como le quieran decir. Y bueno, chicos, esto lo hago con el propósito de que así sea una tipo serie interactiva en la cual es, como en este episodio, en los comentarios me dejen retos, desafíos, como le quieran decir, de que a ustedes se les ocurra así de que podamos hacer en el GTA. Así que en este video vamos a hacer, como diría en el primer episodio de la serie, si es que a ustedes les gusta esta serie y la apoyan, pues vamos a seguirla haciendo. Así que bueno, chicos, en este episodio vamos a hacer unos retos que yo pienso que ya lo habrán hecho muchos, pero lo vamos a hacer ya que es el inicio. Y ya saben que en los comentarios desde ahorita te aviso de que si tú tienes algún reto en mente que quieras que yo haga, pues yo lo voy a estar leyendo todos los comentarios que dejen. Así que aquí en la descripción, os digo, así también en la descripción encontrarás todas mis redes sociales en Facebook, por si quieres ahí comentarme también un reto, pero de preferencia en los comentarios para que ahí lea tu reto de GTA para el siguiente episodio. Así que bueno, chicos, para este reto vamos a necesitar obviamente un helicóptero, porque vamos a hacer el típico y el tan famoso pistinazo de Luzu Games, que bueno, Luzu Games, que bueno, ya consiste únicamente en desde una altura casi casi donde ya nos marca altura baja aquí en el helicóptero, lo tenemos que elevarnos lo más posible hasta que ya no nos deje más, y después saltar y caer en una de las piscinas de esas de las casas que están en Vinewood. Así que en sí es un reto muy muy muy, que digas, muy padre, pero la verdad es un reto que a mí me atrae, así que yo pienso que con este reto vamos a iniciar. Así que bueno, no digo más y ¡vamos allá! ¡Pum! Bueno, chicos, al parecer el helicóptero está sonando, no sé si lo escuchen, pero empezó a sonar una alarma y ya no se eleva. Y hasta está gritando este Franklin adentro. No sé si escucha una alarma, no, ya está cayendo. Así que tendremos que bajar a fuerzas porque si no va a explotar esta cosa. Así que bueno, empezamos con el pistinazo. A fuerzas tengo que caer en una, porque el lago ya sería la segunda opción, pero no. El lago ya está muy lejos, ya me quedo, ya no llego. Y aquí está prohibido abrir el paracachute. Al parecer ya explota mi helicóptero, se acaba de escuchar. Y bueno, a ver, aquí tenemos una alberca. Aquí tenemos una alberca. Aquí tenemos una alberca. Aquí tenemos, parece que vamos a caer en la ave. Parece que sí, parece que sí. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Caemos! ¡Caemos! ¡Al primer intento! ¡Al primer intento! ¡Sí! Ahorita no me puedo parar, pero sí, sí. ¡Oh! ¡Vaya crack! ¡Vaya crack! Al primer intento, ¿eh? Usted diría, no, lo intento como mil veces y hasta este intento lo puso ya la grabación. No, es la primera vez que lo intento y me salió, chicos. Y para todos los que pensaban que cuando caes en una piscina desde muy alto, desde lo más alto de Los Santos, no te morías, no. Hasta en el mar cuando caes también te mueres, así que ya era muy obvio de que me iba a morir. Así que bueno, chicos, pasamos al siguiente reto, porque el primer reto está cumplido. Y bueno, chicos, estamos en el siguiente reto, que ahora vamos a estar aquí con un avioncito aquí que robamos aquí del aeropuerto. Vamos a tener que aterrizar sobre el monte Chiliad. Que bueno, aquí yo no tengo mucho control en este tipo de aviones, en ninguno, solo en los helicópteros. Y bueno, así que vamos a ver si podemos. Lo único que tenemos que hacer es como que tomar vuelo hacia acá y ponernos en posición como que si fuéramos a aterrizar sobre una pista de aterrizaje, obviamente, ¿no? Así que vamos a apagar un poquito el motor. Rotamos, a ver, hacemos un corte y regresamos, chicos. A ver, chicos, hemos regresado después de aquí a hacer un pequeño corte. Qué bueno. Espero que lo logremos, chicos. Espero que lo logremos. Espero que lo logremos, chicos. Y vamos, 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 va, vamos, vamos, sacamos las llanticas, el tren de aterrizaje, vamos, vamos, por favor. Por favor, por favor, por favor, sí, sí, no me lo creo, no me lo creo, aterrizamos, aterrizamos, vaya crack, vaya crack, vaya crack, vaya crack. ¡Vaya crack! ¡Vaya crack! ¡Vaya crack! ¡Vaya crack! ¡Vaya crack! ¿No vieron eso, chicos? ¿No vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Quién? ¿Qué papu? ¡Qué papu! ¡Vaya papu! ¡Aterricé ahí!
aterricé ahí, papu. Y se quedó aquí. Ese es el crack, chicos. Así que bueno, yo sé que tal vez se fue un poquito corto ese video, ya que solo fueron dos retos, pero solo era para explicarles cómo iba a estar, así para demostrarles un poquito cómo sería la cosa. Pero ya saben, en los comentarios aquí abajo déjenme su reto, así aunque sea lo más alocado que se les invente, obviamente que sí se puede hacer. Así no me dejen retos de que ve a la luna y después regresa en un cometa y a ver, estrellate en el aeropuerto sin que te mueras. No, esa, obviamente tiene que ser algo que sí se puede hacer. Pero ya sabes, déjamelo aquí en los comentarios. Y ya sabes que estamos más cerca de la gran meta de los 1000 suscriptores. Así que suscríbete y comparte este video con tus amigos para que todos se enteren. Y ya sabes que puedes dejarme recomendaciones de juegos que puedas subir, que ahí tengo el Division que no has subido. Y además estaba pensando en subir un reto con acá con algún amigo o alguien así en especial, ya para preparar lo que es el gran especial de los 1000 subs. Así que bueno, chicos, ya saben, yo soy Guarrazoa, no olvides suscribirte, darle a like, compartir este video. Y ya sabes que yo soy Guarrazoa y hasta mañana, bye bye.